Bueno, no somos de Forminvetti. Forminvetti tiene un sector de desarrollo muy fuerte. Tenemos en Brasil ya más de 30 años construyendo una imagen de innovadores y todavía nuestra mayor intención es salir a América Latina. Empezamos este proyecto hace 8 años. Estamos a 6 años ya en Perú, por ejemplo, con oficinas, con personal de ventas, con charlas técnicas, y siempre la nuestra idea es llevar a Latinoamérica los resultados de nuestros desarrollos propios, unos patentados, unos exclusivos, y llevar estos productos a los productores para que puedan con esto tener un desarrollo de su plantel de manera eficiente, así como hacemos en Brasil, donde atendemos a los grandes productores, atendemos a las corporaciones y somos exportadores también de productos terminados. Entonces, esa es la idea, y dentro de nuestro proyecto hasta la producción regional, o sea, buscar eficiencia y buscar atender al cliente así como él necesita y como él espera de una compañía consolidada en este mercado. Esto es nuestro cuarto latinoamericano. Estamos muy felices porque todo es la manera de encontrar, de platicar, de conocer nuestros clientes, de saber experiencias nuevas también de nuestros competidores, productos nuevos, y confirmar si estamos en la dirección correcta para atender siempre mejor, con lo mejor costo-beneficio, a nuestros clientes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el latinoamericano, que hacemos cada día. Tenemos ahora lanzando las filiales plenas en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Tenemos la filial plena en Bogotá. Estamos con distribuidores en Venezuela, distribuidores exclusivos en Chile y la filial, claro, la filial madre en Perú. Entonces, ese es todo nuestro plan de largo plazo. Formil no trabaja, Forminvetti no trabaja con planes de corto plazo. Vamos a los medianos, de 5 a 6 años, y tenemos planos para 10 años de crecer junto con el mercado, con la capacitación técnica, con los sistemas regulatorios de estos países. Esa es nuestra idea, cambiar informaciones, llevar profesionales desde Brasil, traer profesionales de estos países a Brasil, platicar, tener charlas, platicar vía la media, vía los gremios de profesionales, o sea, hacer un trabajo muy focado en la tecnología y en el desempeño y desarrollo de productos. En Perú y en Latinoamérica, sobre todo, estamos trabajando muy fuerte en lo que sea de nutrición. El nuestro producto para disolver micotoxinas, que tiene varias otras bondades, que es el CleanoFit, como el aumento del calcio, la disorción de amonía, y tenemos también en recién lanzamiento el nucleotide URI30, que es una mezcla de nucleótidos purificados y super concentrados con una predominancia de uridina, ya que esto sí es el principal nucleótido de requerimiento de las aves y de los cerdos en sus fases iniciales. Estamos en esto con estudios y pruebas que demuestran que el productor puede ganar mucho utilizando estos productos. También recién lanzamos en el mercado peruano el estaquinol, que es el alquinol, un antimicrobiano no antibiótico de muy, muy buena aceptación, con mucha calidad para salmonella, para coli. Entonces son productos que estamos yendo también con Flumesan, que es una flumequina, una quinolona de segunda generación, pero con bajísima resistencia, con capacidad de trabajar y tener óptima performance en grandes desafíos. Entonces, estos son productos nuevos que lanzamos simultáneamente en Brasil y también en esos países, porque no hacemos lanzamientos en Brasil para después llevarlo a los países, no, siempre lanzamos simultáneamente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Nuestra expectativa con relación al mercado latinoamericano es muy buena. Lo que vemos son mejoras muy, muy impresionantes en lo que sea la manera y la gestión de las compañías, la producción,
el sistema regulatorio y los sistemas sanitarios. Ya vemos, después de estos 6 años, muchas compañías empezando a exportar y a olhar los otros mercados importantes como posibilidades. Esto nos alegra muchísimo porque participamos de este desarrollo y queremos estar ahí. Nuestra expectativa es acompañar este crecimiento y llevar siempre a nuestro cliente, a nuestros amigos, productos para mejorar esta su capacitación, que ellos sean cada vez más competitivos dentro del mercado mundial. Tenemos certeza que América Latina es el principal proveedor de proteína de todo el mundo y así seguirá, con la determinación que vemos en los empresarios de Latinoamérica, no solo Brasil, pero de todos los empresarios. Lo que vemos es una voluntad de ganar espacio, cumplir con su misión, que es proveer alimentos de buena calidad con óptima eficacia y competitividad.